Emilio Galván, yo no sé qué tan joven es, yo lo conocí siendo joven a él. Es un experto en el área de la agroexportación. Él es, digamos, un empresario de ese ámbito, que fue nombrado por el presidente Luis Abinader como director del FEDA, que es un organismo que depende, Gabriel Cordero, Junior Heredia, Melvincena. Ese organismo depende directamente del Ministerio de Agricultura. Él, se le hizo viral un video en el cual se ve pasar un momento de él compartiendo con sus amigos muy grato con una bachata de Luis Vargas, que me parece una de las piezas más geniales que se ha hecho en la bachata dominicana, la que dice, me voy a disfrazar de jardinero y todas las mañanitas, que el micrófono por acá, esa canción Melvincena, no sé si es de la autoría de Luis Vargas. No, es una canción colombiana. Anda par carajo, es colombiana también. Es una también. Canción colombiana, sí. Y es ya que te dañaron el santo. Las bachatas geniales de este país no son originales. Oh, Dios mío, okay. Qué barbaridad. Mario Herrera, entonces, Mario, uh-huh. Emilio Galván, se le hace viral este video y de inmediato la gente lo critica. A mí me parece muy bien que Emilio Galván esté compartiendo con sus amigos. Me parece muy bien que esté tomando vino. Espero que sea Bonanza. Bonanza, mi vino preferido. Dime. ¿No era vino, no? ¿No era vino? No. ¿Y qué era? Brugal Leyenda. ¿Seguro? Sí. Y por ahí viene la controversia. Por ahí vino la evidencia de la controversia. Mírame. Oye, déjame explicarte breve. Lo de Emilio. Oye. En su carta de... Porque él renunció ya. No. Eso está aclarando, aclaratoria. Él alegó que eso era un video viejo, pero los ingenieros en bebida le analizaron inmediatamente que la botella que tenían en el carro no es una botella que se utiliza, que la sacó la Brugal hace mucho. Esa botella tiene menos de 2 años. No, la botella, déjame explicar. Oye, ¿cómo es? Que yo soy bebedólogo ahí. social, realmente. Sí. Ahí. Primero, el leyenda, ajá, que la gente entiende que es un ron y no es un ron. Es un coñac. Hay que explicar eso, sí, porque tiene como un 20% de vino. Entonces, uh-huh, es un blend, o sea, se convierte en un licor. No es ron propiamente. Es un coñac. Sin embargo, es un tipo de licor. Uh-huh. Sin embargo, el tema con el Brugal Leyenda es que la etiqueta azul de la botella, cambio, que es una edición especial, uh-huh, en honor a Don Alberto Brugal, creo que es el señor. Oye, tranquilo. Oye, escucha, cuando quieren inventar un ron, se inventan lo que sea. Ese ya marketing. Se inventaron un familiar nuevo también. Sí, es así. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Por mala suerte de este señor, porque si hubiese sido la bebida normal, habitual, que salió en 2015, uh-huh, hubiese tenido la etiqueta, la excusa de él, exactamente. Transparente. Pero esta etiqueta es especial, la etiqueta azul, que salió en el 2018. Sí. Esa edición especial con esa etiqueta. Y es la que él presenta. Eso es aparte de que él, en esa fecha que él alega, le estaba afeitado, ahora está balbú y esos detalles. Pero lo importante de esto es... Un experto en romo, señor. Sí, lo importante de... Bueno, no, analizando lo de etiqueta. Porque se lo sacó en cara a todo el mundo. Todo el que se bebe su traguito del leyenda. Dijeron, pero acá, no me de cotorra, porque esa es leyenda de 2018. Eso tiene son 2 años y pico, no, 3. No, pero de su modelo 2018. No, pero vea, él alegó que él es parte de un club VIP en la cual le dan... Las presentaciones antes de tirarla al mercado. Oh, claro, y a él le autorizaron el único para que se grabe y suba video a las redes, por Dios. Ese desapendejo. Yo lo que dije, y lo dije en las redes, se lo comenté a Victorino en las redes hoy, uh-huh, que lo tétrico de Emilio ahora fue que él pidió disculpas. Oye, uh-huh, para que tú entiendas el problema ya comunicacional, porque él parece que no se asesoró en temas de comunicación, uh-huh, y quiso politizar el asunto. O salir de abajo de la patana y lo quiso fundirse más. No, equipo de impolíticamente correcto, no lo llamo. No, o cualquier gente que tuviera que trabajar en comunicación social, el mínimo. Él se disculpa, él pide disculpas por ese comportamiento, que es lo correcto, la pedida de disculpas. Pero porque él cosa. Pero miente diciendo que eso tiene 6 años el video. Sí. O sea, la mentira tumba la disculpa. Sí. Porque tenga la humildad. Porque usted me ha dicho a mí. ¿Qué debió de hacer entonces? Repite, ¿qué debió de hacer? Entonces? Repite eso. La repite mentira, esa frase. Que la mentira tumba la disculpa. Porque él debió, por ejemplo, él debió. Si él se iba a disculpar, decir, no, yo lo hice mal. Y ya, déjalo hasta ahí. O sea, déjalo hasta ahí. Y dice, no, me retracto. O sea,
yo confieso, hago un mea culpa, lo hice mal, no es lo correcto, estar tomando, manejando y grabando y cosas, y déjalo hasta ahí. Sí. Y déjalo hasta ahí porque ya no va a pasar. Entonces tú vienes supuestamente y esbozas humildad. Exacto. Y te retractas y pides disculpas. Te van a acabar, te van a acabar unos días, pero ya no, y mientes, porque es un país de bebedores, por todo. Entonces, diga la verdad, diga, pide excusa. Pero eso da contento. Yo estaba celebrando porque ganamos en el 2020. Porque sí, nadie va a creer que eso porque en el 2018. Yo estaba celebrando que ganamos. Yo estaba en el estado todavía, pero iba para allá. Entonces estoy celebrando, bebiendo mi romo. Y lo grave, error mío, mala mía. Pero no venga a hablar mentira, decir que eso fue hace seis años. Porque entonces su mentira tumba la disculpa. Porque usted está cogiendo a uno de pendejo. Vino a burlarse diciendo, bueno, dame ese otro pendejo que fue el 2000. Eso fue hace seis años. Entonces ya ahí usted perdió la humildad. Usted lo que está diciéndome en mi cara a mí, entonces, que usted no se siente mal por eso, que usted no se arrepiente nada, que usted lo que está haciendo es políticamente correcto al venir a tirar una disculpa ahí me da ganaria en lo mezclado con una mentira. Claro. Ahora quedó no solamente como irresponsable, ahora quedó irresponsable y hablador. Y mentiroso, mentiroso. Correcto, correcto. Repítelo, tú dices entonces. Tú dices que Emilio Galván quedó como irresponsable y mentiroso. Claro, sí, por el hecho de que si usted está guiando, tomando alcohol, cuando sabemos todo que es prohibido usted estar bajo los efectos del alcohol, no consumiendo alcohol en el carro, no. Conduciendo. Él está conduciendo, pero es prohibido usted ya estar tomado y conducir, pero usted ir bebiendo en el vehículo, entonces se disculpa con una mentira, entonces usted termina como un irresponsable y mentiroso. Sí, no, y hay quienes dicen inclusive que el vehículo en que él andaba era también del FEDA, o sea que ni tan lejos de los años, porque él no trabajaba en el FEDA hace seis años. Sí, pero ya es especulación porque no se ve. Entonces, no, pero lo interesante es que él, o sea, es como cuando el adagio que dice, cuando iba, fue por lana y salió tranquilado. Ajá. Porque entonces a él lo estaban sindicando ahora en las redes, los haters, como dicen. Ajá. Ah, el funcionario bebe romo, el bebedor, el borrachón, ¿verdad? Pero ahora, como tú dices, él, en vez de cuando hace las declaraciones para sanear un poquito eso, lo que hace es que se agregó otra tipificación que no tenía, que era de mentiroso. Sí, sí, porque cuando funciona. ¿Y no será que él pidió la disculpa todavía bajo los efectos del alcohol? Es posible. ¿Cómo así, Emilio Galván pidió la disculpa bajo los efectos del alcohol todavía? Es probable, porque ¿dónde se cae el show por La Roca 91.7? Más contenido después de esto.